Ete nació hace 10 años, realizando encuentros de teatro escolar que reúnen a estudiantes y profesores en torno a las muestras de sus trabajos. Al poco tiempo, implementamos talleres para estudiantes y profesores, pero vimos que la necesidad era más profunda y nos dimos cuenta de que la mejor manera de llegar a los estudiantes era a través de los profesores y profesoras. Así surgió la idea de realizar un seminario, fortalecimiento de herramientas prácticas para potenciar la diversidad a través de la pedagogía teatral. Reunió a más de 40 profesores, profesoras y artistas educadores de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, impactando a través de ellos a miles de estudiantes y decenas de establecimientos educativos. El rol de la mediación artística es conectar el arte con la comunidad, con distintas herramientas que tienen que ver con la creatividad, con generar el diálogo, con generar la reflexión, para poder generar comunidad en el fondo. Mi intención era mucho poder conectarlos con su vocación, para que ellos luego pudieran resignificar en sus propios entornos de trabajo cómo poder usar esto para hacer buenas mediaciones artísticas. Ojalá se den muchos más, porque finalmente esta iniciativa que tiene ETE hace fortalecer nuestro medio, y sobre todo en esta región y la otra región, donde no existen espacios de formación. Uno aprende con el otro, así que buenísimo, porque a veces uno como que cae dentro de una rutina y cuando ya comienza a ir a seminarios, cursos, talleres, va refrescando cosas y va justamente reinventándose. Lo que buscamos hacer es insertar o introducir a las personas en el concepto de diversidad y de inclusión inicialmente, para luego poder desarrollar en una próxima sesión estrategias prácticas de trabajo, ya de trabajo en aula. ¿Por qué? Porque entendemos que los monitores de talleres de teatro y en general los docentes se enfrentan con alumnos sumamente neurodiversos, como vimos hoy, y requerimos y necesitamos estrategias para poder trabajar con ellos y que ellos puedan acceder a los contenidos que nosotros les vamos a entregar. Había asistido a otros seminarios, pero como no con el enfoque pedagógico, y este de verdad que ha sido súper enriquecedor. Las estrategias, la metodología, son ejes que están tratados directamente con la educación que se está manejando ahora y que nosotros como docentes debemos estar en la capacidad de identificar, reconocer y aplicar, obviamente, estrategias y metodologías independientes o diferentes para cada uno de nuestros niños. El ponerte en los pies del otro, en este caso de los niños, con todas esas necesidades especiales, te hace abrir los ojos en muchas ocasiones y darte cuenta de que sí o sí hay que actualizarse en la metodología, seguirse formando. Esta carrera es de formación continua. Me apasiona poder armar redes, y creo que a veces estamos un poco solos, solas, y creo que juntarnos con otros y otras que están trabajando en lo mismo hace más años en distintos contextos nos aporta, nos nutre. Nos centramos principalmente en el trabajo de emociones, de mirarlas, de reconocerlas, de permitir habitar las emociones y también comprender la función que cumplen. Entonces, claro, desde el teatro, que trabajamos desde ahí, desde la emoción, desde el cuerpo, desde la acción, cómo esas herramientas son aplicables tanto en la sala, en una actividad concreta, como en el bienestar tanto de los estudiantes como de los profesores. No son talleres en que uno va a aprender algo que no sabe, sino que va uno mismo a explorarse y a reconocer herramientas o a tomar ciertas cosas que no había pensado para el desarrollo del oficio, en el fondo, ya sea del teatro o dentro de la docencia. Y es fundamental porque uno recoge un montón de herramientas de otro, uno refuerza cosas propias, y es súper importante como para mantener vigente el trabajo que uno hace y vivo. Repensarlo, remirarlo para seguir desarrollándolo. Entonces, que estén acá, de verdad que refleja un compromiso tanto con el seminario, pero también con sus estudiantes. O sea, se nota que lo que hacen lo aman, y más de estos profesores y educadores, pedagogos, son los que hacen falta en este país para que sigamos mejorando. Una experiencia práctica,
sensible, significativa y que nos hizo descubrir un grupo humano lleno de energía y compromiso, dispuesto a innovar y creer en el arte como herramienta que nos permita mejorar la calidad de la educación, acercándola a la formación de seres humanos sensibles, creativos, inclusivos, respetuosos y que impacten positivamente sus entornos y comunidades.